programa número uno de la música chihuahuense, Puro Chihuahua TV. Muchas gracias, qué bonito el aplauso. Tenemos mucho público el día de hoy. Estamos en la cuarta temporada, sí, escuchó usted bien, cuarta temporada de Puro Chihuahua TV. Y quiero presentarles esta noche a mi compañera Vianey Villana. Bienvenida, Vianey. ¿Qué tal, mi güero? Buenísimas noches, ¿cómo está? Después de tantas vacaciones, oye, aquí estamos ya. Después de un largo tiempo, hoy inicia la cuarta temporada de Puro Chihuahua TV y lo vamos a iniciar con el pie derecho porque el día de hoy, bueno, primero que nada saludamos a toda la gente que nos está viendo en redes sociales y ahora sí te voy a platicar que el día de hoy nos acompaña cinco muchachos talentosos que están dotados de un gran talento y por cierto, el día de hoy, nombre, una chulada de programa que vamos a tener. Así es, tenemos una grande, grande sorpresa musical para ustedes, una agrupación que aunque es relativamente nueva en el ambiente musical aquí en Chihuahua, se acaba de formar esta agrupación, pero es de las que están rompiendo esquemas, están llegando lejos estas agrupaciones, pero antes quiero comentarte, Vianey, que estamos el día de hoy transmitiendo, grabando para ustedes desde Antro Bar El Palestino, aquí en la Avenida Palestina, ¿eh? Oye, claro que sí, donde usted puede venir a bailar y a gozar de un fin de semana mucho, muy agradable. Y por supuesto, ¿qué te parece si en este momento nos vamos con lo mejor de la música, con estos cinco muchachos guapetones que nos van a poner a bailar? Así es, vámonos de una vez con ellos. Ellos son, ¿los presentas tú? Los claro que sí, yo. Ellos son La Devastación Norteña. ¡Vámonos! Y ahora es
amigos de Devastación Norteña, contentos de estar formando parte por ahí de esta nueva historia, en esta nueva temporada de Puro Chihuahua TV. Para todos ustedes, la gente de las redes sociales que sigue a todas las agrupaciones de aquí del estado de Chihuahua, Chihuahua. Para todos ustedes, una vez por aquí, sus amigos de Devastación Norteña con más selecciones para todos ustedes. Y vamos a enviarles a continuación esta melodía. Se llama La Chifladita, de lo más nuevo, nuevo de sus amigos de Devastación Norteña. Y eso dice... Puro Chihuahua TV. Continuamos. Ahí escuchamos la música de la Devastación Norteña, el palizal que nos puso a bailar. Una gran cumbia el día de hoy, cuarta temporada de Puro Chihuahua TV. Lo iniciamos con el pie derecho. Claro que sí, escuchando cumbia norteña, cumbia como nos gusta a nosotros bailar, ¿verdad, Vianey? Andábamos claro bailando sí, con todo. Oye, quiero comentarte también, Vianey, platicarte que este programa se lleva a cabo gracias a la sección 231 de los el Sindicato de Músicos de Chihuahua. Le recordamos, sección 231, al señor Polo Bustamante, le mandamos un saludote. Pronto lo vamos a traer a entrevista también para que lo conozcan ustedes que no lo conocen. Oye, es que dicen, ¿quién será? Pues al rato lo van a conocer, pero por supuesto también a toda la gente que nos está viendo en redes sociales o alguna agrupación que le interesa salir con nosotros, asistir a Puro Chihuahua TV. Bueno, pues el número telefónico estaría apareciendo aquí abajo para que tú nos contactes y ya te decimos qué día puede estar abierta la agenda para que tú vengas y participes en Puro Chihuahua TV. Exactamente, invitación abierta para todos los músicos de Chihuahua. Oye, vamos con más música rápidamente, Vianey. ¿Ya te acordaste que? Vámonos con cumbia. Vamos con este tema, se llama Chiquita Linda. Chiquita, ay, nomás. ¿Nos van a parar a velar, muchachos? Así que vámonos, Chiquita Linda, con la Devastación Norteña. Norteña. Devastación.
no te miro es un tormento y puro sufrir. Sabes, chiquita linda, que si yo vivo, que si yo muero, solo es por ti. No me niegues tu amor, y que si por favor. No me niegues tu amor, dame de tus besitos. Sentir bonito, no me niegues tu amor, dame de tus besitos, di que sí por favor, y hazme sentir bonito. Número uno como Devastación Norteña, contentísimos de estar, la mera verdad, esta bonita tarde por aquí en Puro Chihuahua TV, contentísimos de estar enviándoles nuestra música a toda la gente por ahí de las redes sociales. Vámonos con otra bonita melodía para todos ustedes, para que sigan disfrutando de lo más nuevo que viene en el disco número dos de sus amigos La Devastación Norteña. Esto se llama La Cita Especial, para que la sigas por ahí en las redes sociales, y dice: le tomo sus manitas, qué rico, qué maravilla.
estás viendo Puro Chihuahua TV. ¡Continuamos! Cuarta temporada de Puro Chihuahua TV y en este momento me encuentro con ¿quién? La Devastación Norteña. Nos encontramos con la Devastación Norteña, que en este momento nos va a estar platicando un poquito. Muchachos, ¿cómo están? Bien, y estoy bien contentos de estar por aquí con todos y cada uno de ustedes transmitiendo esta nueva temporada de Puro Chihuahua TV. Contentísimos de ser los que iniciamos con esta nueva temporada y contentísimos aquí para platicarles de todo lo que viene en relación con nuestra música, de este cambio ya como Devastación Norteña y muchos chismes más que tenemos por ahí. No, hombre, oigan, esta entrevista va a estar bien buena, ¿eh? Les vamos a sacar de todo un poco. Platíquenos un poquito cómo inició la Devastación Norteña. Pues mira, bendito mi Padre Dios, ya como sabe toda la gente, no, somos músicos ya viejos y con una experiencia y estuvimos hace aproximadamente como 2 años planeando este nuevo proyecto y bendito mi Padre Dios se nos hizo construirlo, estar trabajando ahorita ya en este año con la Devastación Norteña después de 5 meses que tenemos, es poquito tiempo, 5 meses apenas el 20 de julio este pasado que iniciamos con este proyecto de la Devastación Norteña y bien contentos, con muchos planes, con mucha música para toda nuestra gente de aquí del estado de Chihuahua, para la gente por allá de la Unión Americana que nos escuchan por allá en Dallas, en Long Beach, California, la gente por allá de Wichita, Kansas, la gente de allá de Atlanta, Georgia, que todo el tiempo por ahí en las redes sociales está toda la gente atenta a ver qué es lo que está pasando, qué está sucediendo con este nuevo concepto musical ya como Devastación Norteña. Así es. Oye, Chapo, sabemos que pues es grupo de nueva creación, como tú ya lo dijiste, pero ya tienen 2 discos grabados, si no me equivoco. Ya llevan 2 discos. Platícame de los temas, el estilo que viene. Platícamelo todo de los discos que tienen grabados. Mira, voy a platicarte un poquito y luego también le voy a dar la parte por aquí a mi compañero Gilberto para que te platique un poquito más de la segunda producción. Por lo pronto yo les platico, iniciamos Devastación Norteña con un primer disco donde metimos muchas canciones que sabemos que a la gente le gusta mucho a ritmo de cumbia, con este sabor inconfundible que nos caracteriza a nosotros, ¿no? De la Devastación Norteña y temas rancheros, temas por ahí de nuestros grandes amigos de Laberinto, de Abel, por ahí con muchos temas rancheritos, temas de cumbias, temas también norteños. Entonces estuvo variado este disco y te voy a pasar ahí el micrófono ahí a mi compañero Gilberto para que les platique también de este nuevo disco que ya está por ahí, tenemos 2 semanas con él. A ver, Gilberto, ¿qué nos puedes platicar? Primeramente, decía, ya nos las quitaron. Decía mi amigo Gilberto que parecía que había llegado la patrulla con estas luces que nos pusieron. Pues sí, llegó la patrulla, el operativo. Oye, platícanos, que te comentaba Chapo que nos iba a platicar por ahí del nuevo disco de la Devastación. Así es, pues tenemos aproximadamente como 10, 12 días que lo lanzamos. Pues lo estamos, nosotros ensayamos todos los días, toda la semana, entonces pues se nos ocurre más grabar esta, ahí hacemos los arreglos, se queda y al fin acabamos lo que es el segundo disco. 12 temas muy variados, hasta una polca grabamos porque la gente nos ha pedido que tocáramos polca. Entonces, una polca que se titula Mi Norteñita, que pues en lo particular a mí me encanta y pues... Oye, temas inéditos, covers, cumbias, corridas, rancheras. De todo un poquito. Sí, de todo un poquito, temas sí, inéditos, ¿cómo que nos puedes platicar? Inéditos, Chapo compone, tenemos amigos que componen. Yo en lo personal me encargo de lo que es el arreglo de musical y pues muy contentos, más que nada, muy contentos porque... Pues se están dando muchas cosas muy, muy, muy buenas. No, perfecto. Quiero comentarles también a todos ustedes, los que no lo saben, todos ellos ya son músicos de carrera artística amplia. Por acá mi amigo Gil, mi amigo Rafa, el tremendo Chapo Aguilar, Jaime Aguilar, allá el tremendo Joan y mi amigo Alex, ¿va? Alex. Pues todos vienen de otras agrupaciones que han tenido mucho éxito y con la Devastación Norteña yo aseguro que... Otro éxito más. Puro éxito. Oye, ¿por qué por acá tan serios, muchachos? ¿Les pegan o qué onda? Ni ruido hacen. Oigan, platíquenos un poquito. Ya vienen próximas grabaciones de videos oficiales. Platíquenos un poquito acerca de la Devastación Norteña. Sí, claro, mira, pues vienen ya próximo videoclip. Ya viene temas muy buenos, como estaban mencionando los compañeros, con el disco nuevo. Vienen pues presentaciones también buenas también. Viene de todo en este proyecto. Todo sí. Muy bueno. Fíjate que estamos ahorita ya agendando, bendito mi Padre Dios, como te digo, en estos escasos 5 meses ha sido difícil como cualquier comienzo. Todo empezó con una grilla tremendísima porque pues se va a salir el Chapo, se va a salir Gilberto y entonces se hizo un desbarajuste tremendísimo, pero bendito mi Padre Dios, creo que salimos de la manera más digna
de nuestra pasada agrupación y contentos y alegres, ¿no? Como comenzó, se terminó ese tiempo para nosotros e iniciamos este proyecto hace 5 meses como Devastación Norteña y bendito mi Padre Dios, tuvimos del inicio algunas fechas agendadas y luego pues ya se calmó un poquito, yo me tuve que ir para al Chuco, ahora sí como dicen, para Estados Unidos, ahí de negocios. ¡Oilo! Me andaba buscando una novia. No, no te creas. Anduvimos por allá buscando puertas para la Devastación. Regresamos y ahorita bendito mi Padre Dios. Es una cosa increíble para mí, te lo digo de todo corazón, porque la gente, todos los amigos han apoyado este concepto musical con muy favorablemente. Y la mera verdad, y ahorita tenemos, te decía, una agenda no muy apretada porque los inicios no son así. La mera verdad, no hay agrupación que se haga y rápidamente acomode temas. No, eso es imposible. Pero sí estamos contando ahorita con el apoyo ya de mucha gente. Tenemos ahí una ida para allá, para Durango 2. Vamos allá para San Juan de Guadalupe, Durango. Vamos a estar por allá también en el Rodeo Durango. Estamos por ahí trabajando para estar en todo lo que viene siendo aquí el estado. Te comentaba ahorita, a ver si podemos acomodarnos por allá en todo lo que sean las ferias de aquí de Chihuahua, de allá de Parral, de San Francisco del Oro, porque es muy importante para nosotros todos esos escenarios. Y estamos trabajando arduamente para poder colocarnos nuevamente como andábamos antes. Y como te digo, contamos con la fortuna de que hemos hecho el cuadro perfecto. Hace poquito pues tuvimos una baja, nuestro ex compañero por ahí, Juanito, pero estamos ahorita con nuestro nuevo integrante, Rafita García, que también es un músico ya conocido, con mucha experiencia, y nos da mucho gusto. Aquí lo presentamos, Rafita García, lo presentamos, el nuevo bajosestero de la Devastación Norteña, y estamos bien contentos trabajando este cuadro. Como te digo, no, este es el trabajo de una agrupación que estamos a todo lo que da para poder volver a estar en el gusto de toda la gente. Así es como lo comentaste hace rato. Bueno, pues todos los inicios son muy difíciles, pero el talento y el apoyo lo tienen. Les queremos desear lo mejor. ¿Y cómo los pueden encontrar en las redes sociales? A ver, compañero Gilberto. Pues nada más le ponen Devastación Norteña y ahí estamos, Instagram, YouTube, Face y hasta en el WhatsApp. Ahí tienen los teléfonos, ahí están en la página, 614-253-6817, para cualquier cosa, informes, presupuestos, fechas disponibles, ahí estamos a la orden. Así es que si usted quiere contratar a la Devastación Norteña, aquí también le vamos a estar dejando los números para que usted los encuentre. Es contratación directa con ellos, nada de que aquí intermediarios ni nada de eso. Sí, sí, ¿no? Fíjate. Y estamos bien contentos, Alfredo, te comentaba, déjame anexar esto también para nosotros como Devastación Norteña, después de 3-4 meses que nos unimos. Para nosotros fue grande la sorpresa en la nominación que tuvimos en los premios del sindicato aquí de la música de Chihuahua, la mera verdad, porque fuimos nominados ahí como Grupo Revelación. De aquí del estado de Chihuahua, y para nosotros la mera verdad fue increíble, porque sabemos que pues hay muchas agrupaciones, ¿no? Teníamos una competencia muy muy difícil ahí con grandes compañeros de los primos y varias agrupaciones que sabemos que se merecían también ese reconocimiento. Bendito mi Padre Dios, y como son por lo legal, no por los votos que la gente estuvo ahí votando por nosotros, para nosotros fue la mera verdad muy bonito haber recibido ese galardón de Grupo Revelación, escasos 3 meses de nuestro lanzamiento como Devastación Norteña, y estamos trabajando para seguir en el gusto de todos ustedes, y es el primer reconocimiento que tenemos aquí en el estado de Chihuahua, y vamos por muchos más. Oye, Chapo, pues a nombre de la sección 231 del sindicato, les queremos agradecer porque ustedes abren esta cuarta temporada. Queremos agradecerles a nombre del señor Leopoldo Bastamante, de Héctor Sandoval, de Chivis Almanza, de un servidor, Alfredo Hernández, de toda la mesa directiva y de todos los compañeros músicos, porque ustedes están iniciando esta cuarta temporada. Así es que, oye, ¿qué te parece si nos vamos con música? ¿Algo que nos desees agregar, que nos quieras comentar? No, la mera verdad, nos da mucho gusto ser los primeros en esta cuarta temporada de transmisión de Puro Chihuahua TV. Ya saben que nosotros hemos estado aquí también conviviendo y ayudando. Entonces, para nosotros la invitación pues se nos hizo de maravilla, y presentar la Devastación Norteña, porque no nos había tocado estar en el programa ya como Devastación Norteña. Y para nosotros, la mera verdad, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer realidad y la música de la Devastación Norteña esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les decía, lo mejor de los éxitos, y ellos son Devastación Norteña. Vámonos con más música con ellos aquí en Puro Chihuahua TV. Ya se la saben. Estás viendo Puro Chihuahua TV. Continuamos. We'll be right back.
por ahí de los temas como Devastación Norteña. Y vamos a avanzar rápidamente, claro que sí, despidiendo este programa. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron por ahí acompañándonos por ahí en las redes sociales en este gran programa de Puro Chihuahua TV. Vamos a enviarles a continuación esta siguiente melodía a ritmo de cumbia, el popurrí por ahí de la bomba musical, popurrí del laberinto, y esto dice...